por el aspecto que tiene. En este caso, en el caso de un vi blanc, no hay más que describir a la hora de ver el color, ¿no? Si tenemos unas tonalidades más, por supuesto que el vi que estiga brillante y que estiga net y brillante. Y además de eso, ver las tonalidades que tiene el vi, si son tonalidades más verdosas o si son tonalidades más grogues, más puchades. Contra más verdosas siguen las tonalidades, en principio más chove va a ser ese. Vale, en este caso, también es de ver que necesitaríamos un fondo blanco para poder apreciar mejor el color del vi, pero con tampoco más importancia, pues miren que es un vi que está completamente net, y vos digo yo que como podéis observar, no es un vi en absolutamente de colores grogs, sino más pronto de tonalidades verdosas, lo que nos está indicando es la juventud de ese vi. Badur, el segundo paso del test consistís en dur el vi al nas. Anem a fer un exercici así que es muy interesante, que yo siempre recomiendo, que es per veure la intensidad de ese vi, la intensidad aromática, si es molt aromático o si es poco aromático. Entonces, anem a anar duent la copa del vi al nas, pero anem a anar acostant-la poquet a poquet y a veure a partir de quin punt son capaces de detectar un aroma. ¿Vale? Entonces, anem a anar acostant-se la copa poquet a poquet. Y según lo que tengan que introducir el nas en la copa, sabremos donar si es más intenso o menos intenso. Puedo darse cuenta que no es necesario introducir el nas desde la copa para comenzar a notar el aroma del vino. Simplemente a una cierta distancia ya comencé a notar un aroma, lo cual vos está diciendo que toda intensidad puede que aromáticamente es un vino intenso. Vale, entonces ya tenemos el primer paso, que es la intensidad. Entonces coincidimos que es una intensidad importante. Y ahora vamos a tratar de describir esos aromas. Entonces, vamos a hacerlo, ahora sí que clavar el nas dins y vamos a chitar la copa para facilitar que los aromas que te vi se escapen, se volatilicen y siga puedan detectarlos en el nas. Se achitemos un poquet. Lo primero que tenéis que notar en un vi es si nos fa mal a olor o mal a olor. Hay que notar si es un olor desagradable o agradable. En principio noto que es un aroma completamente agradable, que no hay cap cosa que me produzca ahí rebuig ni que note ninguna cosa extraña. En segundo lugar, si volemos arribar una miqueta más profundo, pues podemos notar la familia de aromas que notemos. No es necesario arribar si nos fa olor a esta fruta o a esta flor, no sé qué. Pero sí a lo mejor a una familia de aromas. Yo personalmente lo primero que noto son aromas cítricos. Si pensé un poco, no en la tarancha, sino más en la llima, en la corfa de la llima, pensé un poco en esa fruta y cuando oloremos, pues parece que sí que nos identifique. ¿Vale? Y después hay una otra familia de aromas importantes, que también está prou presente, que sobre todo son aromas florales. A flor, sobre todo de chesmiler, es lo que a mí más pronto me identifique. Contra mesa chiteo la copa y mesa calenta el vi, más fácil se van a volatilizar esos aromas, entonces más fácilmente haremos a detectarlos. ¿Vale? Pero sobre todo yo decantaría por esos dos tipos de aromas, ¿no? Aromas florales de chesmiler sobre todo y el aromas acítricos. No notem, porque por supuesto ahora probaremos el segundo vi que tastaremos una cosa completamente diferente y ahí sí que veremos un cambio de aromas completamente diferente. No notem aromas a fusta, ni notem aromas de envelliment, ni notem aromas rovellats. Yo identificaría sobre todo esos dos tipos de aromas. Por supuesto, podeu comentar cualquier cosa y interrumpir a mí en cualquier momento para preguntar, que tratar de resolver cualquier aclaración. ¿Vale? Si duguem el vi a la boca, anem a hacer así también un otro ejercicio importante, que consiste en introducir una cantidad chicoteta de vi y en la lengua pasecharlo por totes les parts de la boca. ¿Vale? Trataremos de la lengua durlo para la banda de raere, para les galtes y para la banda de arriba. Bueno, primero es que está un poco caliente, se ha calentado ya un poquito. Tenía que estar un poco más fresco. Pero bueno, lo primero, supongo que considero en mí que lo primero que noten cuando entras esa acidez que vos hablaba yo antes, no me centrarte en una acidez importante. Es un vi completamente sec, no le quedan ningún gram de sucre. Todos los sucres que tenía raïm se han fermentado y han desaparecido. Y cuando después de haberse pasechado el vi por la boca, cuando ya no teníamos el vi, no sé si tenéis la sensación de que encara vos queda una resta de vi en la boca, como si encara estigueu salivant,
Vull dir que és un vi que té un postgust llarg perquè encara ja se l'hem consumit i continua present en la boca. Si tornem a provar. És un vi molt equilibrat, llevat de la temperatura que necessitaria un poc més gelor. Però és un vi que en boca no té ninguna arista ni ninguna cosa, que ninguna punta estranya que ens doni en la boca. És un vi molt... un vi àcid, perquè era el nostre objectiu, buscàvem un vi fresc, un vi jove, un vi àcid que aguante, que aguante tot l'any perquè estigui en bones condicions. I bueno, doncs este és el primer vi que havia...